that you'll ever do. Yeah. I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves and expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flips. See, now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only in it for the money. Who can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number one. Is the loneliest number that you'll ever do. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all and now I want it more. Until I'm number one. Is the loneliest number that you'll ever do. You could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top, number one. What am I really trying to prove? Did I just put myself into a situation where I gotta choose between music and money? Pues nada, terminado el aeróbico, como veis, he hecho 25 minutos de intervalos. ¿Por qué razón? Bueno, sigo un volumen, como he dicho, pero básicamente como... sigo estudiando y trabajando, aunque estudiando, pero como por temas de trabajo y estudios, aunque ahora estoy estudiando menos, sigo estudiando, paso gran día sentado, muchas veces me muevo solo para ir al gimnasio básicamente, y claro, para estar activos, para que a nivel aeróbico estemos bien, pues bueno, me obligo a hacer esto, porque así más seguro al menos, en caso de que en el resto del día, por obligaciones, no pueda salir a caminar o moverme, pues me aseguro hacerlo. No es por subir más limpio ni nada, ¿vale? Esos son mitos. Así que nada, este es el gimnasio del sitio donde vivo, que bueno, es que como veis no tiene nada, realmente no tiene nada, tiene una multipower ahí, tiene... Bueno, tiene algo, puedes hacer alguna cosilla así rápida, ¿no? Pero sin más. Y ahora hay un jacuzzi. ¡Boh! En fin, quizás algún día algo, si nunca lo he probado. Y ahora me voy a desayunar, ¿vale? Porque lo he hecho en ayunas, como digo. Por nada especial, repito, simplemente por estar activo. Así que nada, nos vamos a desayunar. Vamos a desayunar y bueno, comentaros antes que, como siempre digo, la dieta va adaptada. Es decir, antes que tenía más tiempo para moverme en el día a día, me movía más. Obviamente comía más y sobre todo más hidratos, ¿no? En ese aspecto. Ahora, debido a esto, a tener una actividad menor, pues bueno, estoy comiendo algo menos. Pero aún así estoy comiendo bastante. Estoy comiendo en torno a unas 3.500, 3.600 calorías al día. Que para el hecho de casi ni moverme, solo tener entrenamiento de gimnasio, es bastante. Vamos a desayunar hoy tres tostadas, ¿vale? Voy a hacerlas ahí en la sartén. Vamos a desayunar un huevo, que solamente tengo uno y voy a desayunar tres. Así que lo que voy a hacer es muy simple. Iba a desayunar uno en cada tostada, uno encima, ¿vale? Pero como solo tengo uno, lo que vamos a hacer es un huevo. Y para suplir las grasas y proteínas de los otros dos huevos que me faltan, vamos a utilizar crema de cacahuete, que tendría las grasas de la yema, ¿no? Vamos a utilizar proteína, ¿vale? En este caso, para suplir la parte proteica también de los otros dos huevos. Así que nada, es muy simple. En resumen, que la idea era tener estas tres tostadas aquí y un huevo a la plancha, uno encima de cada uno. Pero como no hay, pues bueno, ahora nos apañamos. Así que nada, vamos a prepararlo. Que se me olvidaba, un kiwi, ¿vale? Voy a comerme un kiwi como fruta, que es la única fruta que tengo. Y así que un kiwi también lo introducimos en el desayuno. Y este es el desayuno de hoy, una tostada con el único huevo que tenía, como veis. Y aquí con crema de cacahuete, que hay 25 gramos de crema de cacahuete entre las dos, ¿vale? Aparte, el kiwi y la proteína, que hay 25 gramos de proteína, sabor, cookies and cream. Y nada, esta es la comida número uno de hoy. Y seguimos con el día. Vale, tengo que grabar esto sí o sí porque es una historia y si no, no me deja descargar ni nada. Pero esto es putamente épico a la vez que... A la vez que raro. Ojito. Ella es femenina. Pero luego te enseño la polla y te quedas flipada. Está mal. Es que ella es peluquera, le gusta un Kit Kat y mira, aquí está ella así la taquilla. Está mal. Ojito a esto. Ella ya en el puto avión. Que no tengo ni nervios ni nada. What the fuck. Nena, esto tiene una largura. Que ojalá fuese una polla. Mira, es que me lo metí a por todo el ojal. Vale. Segunda comida del día, comida preentreno de hoy. En este caso 100 gramos de arroz basmati. Como siempre lo digo, pesados en crudo, ¿vale? Todos los elementos pesados antes de cocinarse. Que es así como se calculan los macros y las calorías, ¿vale? Y nada, con dos hamburguesas de pollo,
sabor Frankfurt, en este caso, que están muy ricas, un chorrillo de aceite de oliva y 20 gramos de nueces que están por ahí. A esto le vamos a añadir esta, ¿vale? Esta salsita, que básicamente es mostaza, pero con muy muy pocas calorías, y la podéis comprar en el Carrefour, la he encontrado yo, ¿vale? Salsas de estas, muchas veces me preguntáis si son buenas, si son malas, vamos a ver. Si no abusamos, no hay problema, o sea, tienen las calorías que muestran. Me decís, Marcos, ¿es real esto? ¿Tienen tan pocas calorías? Al igual que las bebidas light, ¿no? La Coca-Cola, cero y demás. Correcto, tienen lo que indican. Mientras no se abuse, no hay problema, ¿vale? Lo dicho, vamos a echarle un chorrillo y esta será la comida pre-entreno de hoy. Me voy a entrenar y la putada de haberme venido aquí a Valencia es que yo en Asturias tenía amigos, conocidos que me grabaran, ¿no? Me dice, oye, ¿me puedes grabar? Venga, va. Pero aquí no, hoy tengo la suerte de que voy a entrenar con un amigo y bueno, obviamente aprovecharé para poder grabar, ¿vale? Así que vamos a mostraros parte del entrenamiento que hoy toca. Tirón, ¿vale? Vamos a hacer trabajo de espalda, trabajo de face pulls, vamos a hacer trabajo de bíceps. Yeah. I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves to expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flipsy. Now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only in it for the money. Who can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number one. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all and now I want it more until I'm number one. You could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top, number one. What am I really trying to prove? Did I just put myself into a situation where I gotta choose? Between music and money, fans and friends, I hope that all the above is on the scantron then. Life is a test, then I study for the class. If you wanna understand, then you better do the math. Procrastinated rappers thinking they go past, gonna find out real soon just how long they gonna last. Can't afford to keep it 100 nowadays, cause if you want the money and need the record plays, you'll turn into a Lady Gaga monster for the fame. That's why all of a sudden all your music sounds the same. But me, I'll keep it me, have nobody else to blame. Cause even if I never ever make it in the game, I'll know I kept it true when I gave my all to you. But nah, fuck it, I ain't in it to lose. I wanna be number one. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number one is the loveliest number that you'll ever do. And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top, number one. I spent my last two summers surrounded by blue walls and people doing covers. YouTube stars seem to come in a flash, but when lightning strike, I'ma come later with the thunder. And let it resonate across the town with my voice and a sound, let it shake the ground. From the 415s in the trunk, let it pound to the bay. You know I'ma hold it down, cause when I'm number one, I'ma take us to the top. This life is too much fun, I ain't never gonna stop. They don't wanna see me run, they just wanna see me flop. But it's gonna be a different story when they hear it drop. Cause when I'm number one, I'ma take us to the top. This life is too much fun, I ain't never gonna stop. They don't wanna see me run, they just wanna see me flop. But it's gonna be a different story when they hear me drop. I wanna be number one is the loveliest number that you'll ever do. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number one is the loveliest number that you'll ever do. And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top, number one. One is the loveliest number that you'll ever do. Entrenar, que no me he podido resistir y me he comido casi la mitad. Vamos a comer 60 gramos de esta papilla de cereales, ¿vale? De básicamente lleva 8 cereales con galleta María, como veis. Que bueno, para el post-entreno, pues bueno, está rico. Con 30 gramos de proteína, sabor el chocolate avellana, que esta marca, este sabor concretamente, es el.
el sabor más logrado que he probado de una proteína hasta el momento. Pica rica. Y nada, después de esto, en una hora más o menos, haremos la tercera comida del día, que será una comida sólida, y os la muestro. Y nada, como habéis visto, hemos hecho entrenamiento de tirón, ¿vale? No lo he grabado todo, porque si me pongo a grabar todo se me alarga, porque pensáis que no. Pero claro, entre que haces las series efectivas y luego dices, venga, ahora voy a grabarme, ¿vale? Te tiras ahí, si no, la hostia. Y diferentes planos y demás. Entonces, bueno, por eso. Pero básicamente hemos hecho dominadas, hemos hecho el remo en máquina, como habéis visto, hemos hecho jalones neutros al pecho, hemos hecho el remo ese, rollo remo en punta, ¿vale? Ese que veis ahí. Hemos hecho después un remo en polea baja y los face pulls. Y trabajo de bíceps, pero eso no hemos grabado porque si no es que no daba tiempo. Bueno, de bíceps hemos hecho simplemente 4 series de curl con barra de 8 repeticiones y 3 series de curl martillo de 10 repeticiones. Simplemente. Después algo de gemelo, porque el gemelico tiene que crecer y ya está, y para casa. Por cierto, para los que me preguntáis, tema competiciones. La primera competición de este año probablemente sea en septiembre. Bueno, probablemente no, seguro que sí, me estoy preparando para ello. Será el Arnold Classic, ¿vale? Y nada, será duro, pero bueno, para ello nos estamos preparando y a ver qué tal. Así que voy a comer esto que tengo hambre, coño. Vamos a hacer la comida sólida número 3 del día, ¿vale? O sea, la post-entreno, como ya la llamo yo, ¿no? Y en este caso, 230 gramos de ternera, que es lo que pesa esto. Medallones de ternera, mirad qué corte, qué pinta, qué te... ¡Wow! Blandito, madre mía. Iba a hacer pasta, pero digo, es que la pasta con la ternera no pega. Pega más el arroz, me he hecho otros 100 gramos de arroz. Ya lo tenemos preparado. Y la carne roja se come así. Bueno, a ver, para vuestros colores, pero si eres un buen amante de la carne, así. La gente dice, eso está crudo, no está crudo, está perfecto, al puto punto. Y he dicho, 100 gramos de arroz basmati y 230, creo que eran, ¿no? De ternera, eso, ¿no? De medallones de ternera. Iba a hacer verdura, pero no lo hago por dos razones. La primera, que me tengo que ir a comprar, ¿vale? Y tengo que ir al centro comercial y si no me cierran, no me da tiempo. Y la segunda, que básicamente esto, mirad, que abro yo esto y digo, hostia puta, eso está malo. Esto, gente, lo voy a tirar ahora, de hecho, que lo acabo de ver, son limones. Bueno, son limones, pero limones pochos. Antes estaban bien, y ya veis aquí que están, joder, hermano. Y bueno, tengo ahí una berenjena, hostia, tiene que limpiar eso, buah. Tengo ahí una berenjena que también está pocha, y por eso no hago verdura, porque, en fin. Ni peinar me da tiempo, en fin. Bueno, ahora voy a ir a hacer la compra, ¿vale? Yo lo que hago normalmente, ahora que tengo poco tiempo, cosas así del día a día, pues lo compro a diario, pero cosas así que yo qué sé, que requieren ir a un sitio específico, porque solo están en el Carrefour, por ejemplo, lo que sea, pues lo que hago es un día a la semana ir a hacer una compra más grande, ¿no? Pues eso es lo que voy a hacer hoy. Pues nada, fuera. Mira qué pasada, chavales, de noche esto. Muy, muy bonito. Con las luces ahí. ¡Boh! Ahí tenéis las escaleras mecánicas con las luces encendidas para que básicamente la gente las vea, ¿no? Y no poner escaleras normales. O sea, esto es de gordos, chavales, porque no se puede hacer ejercicio aquí. Pues nada, gente, que al final he ido a comprar y no he comprado comida. O sea, porque se me ha cerrado. He comprado básicamente ropa, que era lo que necesitaba, porque por una sencilla razón. Aquí hace un calor brutal y yo la ropa que tenía era de Asturias, ¿no? Y en Asturias, pues bueno, utilizaba ropa más calentita. Pero aquí una polla, aquí te cueces, aquí mueres en Valencia. Y eso que también no estamos en verano, ojo. Y nada, he comprado alguna cosilla. Ahí, tal cual. Bueno, tampoco lo voy a mostrar porque no creo que me interese, ¿no? Pero bueno, ya que sé, si tal. Si os interesa, me lo decís en otros vídeos y os muestro más cosillas como antaño. Pero bueno, básicamente eso. Y ahora nada, ahora voy a cenar, ¿vale? Y voy a cenar algo de patata. Voy a cenar algo de patata y yo qué sé, porque no he comprado nada. Tengo que tirar eso. Recordemos que esto, que tengo que limpiarlo, de hecho que lo he dejado ahí. Es que esto está, esta berenjena no es muy comestible. Bueno, sí, no está mal. Vamos a hacer una berenjena. Vamos a hacer pollo, ¿vale? Que tengo que trocearlo. Mirad este bistec lo tengo que comer mañana sí o sí, porque si no
Tiene buen color, pero mañana si no, no estará bien. Un aguacate. Y eso, básicamente. Esto, con un aguacate, con pollo y con patata cocida, será mi cena de hoy. Así que nada, voy a ponerme a ello. Por cierto, para los que decís que os mola mi casa y tal, porque es chulilla, ¿no? Esto de que sea un loft, porque no es un duplex, es un loft. La diferencia entre un duplex y un loft es que el duplex tiene las cosas cerradas. Aquí no, aquí lo único que está cerrado es ese baño de ahí y el de arriba. Y básicamente porque no vas a cagar con la puerta, o sea, sin puertas, ¿no? Pero la habitación está ahí, la cama, como bien sabéis, aquí la cocina, aquí el salón. Y nada, aquí este es un ventanal de la hostia. Que este ventanal, chavales, muy bonito todo, pero da un calor de la puta hostia, porque te pega todo el solano ahí. ¿Y por qué os cuento esto? Pues yo qué sé, mientras se hace la cena, yo qué sé. Y aquí las vistas que tengo, pues realmente nada interesante, ¿no? Hay palmeras y tal, pero bueno, un ruido de la hostia por los coches. No puedo tener la ventana abierta cuando quiero estudiar o cuando quiero estar viendo la tele, porque si no, no lo escucho. Pero es lo que hay, y hay cosas buenas y cosas malas, como en todos lados, ¿no? Bueno, mirad qué bonita la ciudad de noche. Oh. Nada, es una mierda, pero bueno. Joder, gente, esto de llevar tiempo sin grabar hace que pierda práctica, porque no os he mostrado la comida. O sea, he hecho la comida y al terminar digo, hostia, si no lo he grabado. O sea, en fin, ¿qué os voy a contar? Falta de práctica. Me queda una comida, ¿vale? Pero me tocarían hidratos y me tocaría en este caso bastante grasas altas. Pero voy a hacer una cosa, porque como mañana voy a hacer comida libre para compensar un poquillo, ya, realmente porque tampoco tengo hambre, ¿vale? Este volumen me está costando por el calor básicamente en esta etapa. Lo que voy a hacer es, este yogur que está caducado, como veis, exacto, está putamente caducado, yogur griego que tiene 7 gramos de estilo griego. Por el culo no. Tiene 7 gramos de grasa. Y bueno, tiene hidratos 13, de los cuales azúcares 12. Pero bueno, como son los únicos azúcares que he metido prácticamente en todo el día, pues bueno, me lo puedo permitir. Lo voy a mezclar aquí con 30 gramos de proteína de chocolate avellana. Y nada, lo mezclo todo y me lo como. Y por lo menos llego a la cantidad de proteína diaria, ¿vale? Son trazas de hidratos, grasas no tienen muchas, son menos calorías de lo que tendría que comer, y al menos esto está así fresquito y entra de puta madre, porque con este calor, macho, se me cierra el estómago. Y esta es la consistencia que adquiere, que como veis está cremosita. Y nada, esto sería la hostia, añadirle un poco de crema de cacahuete, pero claro, ¿qué pasa? Que si le añadimos crema de cacahuete ya no es compensar calorías para mañana, ¿no? Así que se queda así, que está rico también ese contraste ahí. ¿A qué cojones lleva esto? Que no, sino que lleva pasas, ¿no? Lleva frutos secos y cereales. Sí, bueno, está rico. Así que nada, esta es la última comida del día de hoy. Lo anterior no la he grabado, pero bueno, que está dentro de la panza.